Salvador, buen día, ¿cómo te va? José Luis, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, acá estamos en esta especie de locura total, completa y absoluta en la que estamos viviendo, tratando de mantener la cordura. Pero quiero traerte a un tema, y te agradezco que nos acompañes en esto, con respecto de la cuestión que tiene que ver con algo que, si lo estuviera haciendo otro gobierno, escucharíamos y veríamos manifestaciones a los gritos diciendo que están entregando la patria, y son los negocios de. Me atrevo a decir, son los negocios del ministro de Economía Guzmán con los fondos BlackRock y PIMCO, haciendo una conversión de deuda argentina en pesos a dólares con una tasa anual del 17%. No existe en el planeta esto. No, existió, digamos, en otro gobierno argentino también, donde se pedía, digamos, prestado dólares a una tasa, digamos, del 14% anual, ¿no? Esto podemos decir que va en esa misma línea, es un endeudamiento, por más que se quiera, digamos, vender como que no es un endeudamiento, básicamente es un endeudamiento y en dólares como y a tasas siderales, como bien mencionás, ¿no? En lugar de salir, por ejemplo, a pedir dinero a un organismo multilateral que por lo general rondan 4 o 5% anual, estamos con esto de los bonos que realmente es un problema de cara al futuro. Sí, claro. Es cierto que este mismo tipo de acuerdo, creo que eran tasas más bajas del 14% anual, se hizo con Venezuela en algo que la verdad todavía me gustaría saber algún día que alguien me explique cómo se pagó, si se pagó, cómo está eso, por dónde anda, ¿no? Pero esto, yo pensaba hoy, ¿no? Sos el CEO de BlackRock o de PIMCO. La tasa promedio que obtenés en el mundo, por tomar un ejemplo, puede ser la que va a pagar Bolivia, 4%. En un mundo donde la tasa de interés de los grandes bancos centrales es negativa, como pasa con el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón o la Reserva Federal de Estados Unidos, a fin de año vas a ser adorado por los inversores. Sí, no, claramente aquí, digamos, cuando uno tiene que ver siempre no de quién es la culpa, ¿no? Como cuando uno va al fondo, todos le echamos la culpa al Fondo Monetario y la culpa no es, digamos, del que te presta, ¿no? Sino de quien va a pedir. El que te presta te pone las condiciones y si vos estás aceptando, estás firmando las reglas de juego, ¿no? Y lamentablemente no se dice nada, no se está diciendo mucho, solo algunos economistas en algunos medios, pero esto, como decimos, ¿no? Esto está generando endeudamiento, ya la deuda con el Fondo Monetario, por ejemplo, aumentó 3 mil millones, entonces sigue creciendo esa deuda y el tema es ver cómo se va a pagar luego, ¿no? La generación que sigue, ¿cómo la va a pagar? Sí, claro, pero además ahí sí, hay un dato, un gran interrogante para mí. Vamos a suponer que en realidad, como son bonos para dentro de unos años, algo va a ocurrir en la Argentina, digamos, qué sé yo. Puede haber también otra renegociación, otro patear para adelante. Vaya a saber qué cosas van a ocurrir, venimos pateando deuda. Pero fíjate vos lo que es el esquema este, ¿no? Hace 72 horas habló Kristalina Georgieva. Dijo concretamente, estamos en conversaciones con la Argentina esperando que Argentina defina un plan. Y titulaban, Fondo Monetario, en acuerdo con Argentina mantiene conversaciones. Lo que dijo Georgieva, si yo no interpreté mal, es que mientras Argentina no ponga un plan de ordenamiento económico, no va a haber acuerdo con el fondo. Totalmente, de manera muy sutil lo que está diciendo, sí, vamos a estar al lado de Argentina, pero muchachos, es hora de presentar un plan y eso es lo que venimos diciendo, creo que la mayoría o todos los economistas, no, al menos los que estamos fuera del gobierno, de que hace falta un plan. Vos mirás los números, por ejemplo, la actividad económica, el tercer trimestre cayó, digamos, 10%, 12% de lo que va de los 9 meses estos de 2020. Y eso es lo que está mirando el Fondo Monetario. Entonces vos decís, bueno, vos querés venir a negociar conmigo y yo voy viendo los números, que por ahora podemos seguir confiando en esos números y no dan las cuentas. Entonces hace falta un plan. Decís, bueno, ¿cómo vas a hacer para devolverme el dinero, no? Hacia adelante. Claro. ¿Qué expectativa te crea 2021? Mirá, 2021, si vos ves los datos, claramente van a ser bastante mejores que este 2020, justamente porque este 2020 ha sido muy malo, está siendo muy malo. Es verdad que hay consenso que la economía argentina va a crecer, puede crecer entre 4 a 6%. El tema es ver qué va a pasar hacia adelante del 2021, ¿no? Porque si no se hace nada, el 2022 va a volver a ser malo. Entonces, lo importante es aprovechar ese rebote, porque más de un rebote no va a ser en materia económica, ¿no? Claro. Y a eso hay que añadirle la aceleración de la inflación, porque recordemos que es cierto que ha bajado 13, 15 puntos con respecto al año anterior, pero el gobierno ya anunció que va a descongelar las tarifas a partir de enero, que los combustibles ya de poco a poco se van descongelando. Entonces, si se
descongelan todas las tarifas de los servicios públicos y estamos hablando de una inflación por encima del 50%, con lo cual, si bien Argentina va a crecer, los salarios no creo que acompañen a ese índice de precios, esa variación, con lo cual van a volver a caer con respecto, digamos, a la inflación, algo similar a lo que ocurrió este año, y vamos a seguir subiendo en índices de pobreza y de indigencia. Sí, ahí a mí me parece que es observable una vez más lo que está pasando con el INDEC, ¿no? Ahora, mágicamente, Mar del Plata bajó 13 puntos la desocupación. Yo no digo que estén haciendo las cosas mal, tengo un gran interrogante sobre la metodología realmente. Mira, acá en Mendoza pasó lo mismo, pero cuando vos analizás los datos, vos tenés dos grandes factores. Por un lado, vos tenés que cae mucho la tasa de empleo, pero cae más la tasa de actividad. Es decir, la gente está abandonando el mercado laboral. Entonces baja la tasa de desempleo no porque se haya generado empleo, sino porque hay cada vez menos gente que forma parte de ese mercado. Abandona, pasa a ser inactivo, se cansa de no encontrar trabajo. Entonces esa combinación te da que una reducción de la tasa de desempleo. Ahora, ¿no es loco que el solo hecho de que la persona no busque estadísticamente o metodológicamente se considere que eso incide en la baja? Sí, mirá, esto es a nivel internacional, ¿eh? Esto no es solamente el INDEC nuestro, sino todo a nivel internacional, al igual que cuando vos le preguntás a un encuestado si trabajó al menos una hora la semana anterior, si él te dice que sí, esa persona ya está ocupada, ¿no? Habiendo trabajado solo una hora, porque esa es una forma de medir un poco el tema de la subocupación y el empleo precario. Son digamos, los estándares internacionales, pero digamos, es así. Y lamentablemente lo que está mostrando es que la cosa no está bien, porque si la gente baja los brazos y decide abandonar el mercado laboral es porque lleva mucho tiempo desocupado o porque las perspectivas que ve hacia adelante no son buenas. Sí, sin duda. Pablo, bueno, te agradezco enormemente todo lo que nos has brindado en este año. Esperemos contra todo evento que seamos capaces de transitar el 2021, que va a ser un año clave en la historia presente de los argentinos. Te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Esperemos. Muchas gracias y felicidades fiesta para vos y tus oyentes y un excelente 2021. Bueno, Pablo Salvador, economista, estamos hablando de estas cuestiones. Yo